Sí, es que de verdad que es que qué alegría es encontrarme con vosotros en cada vídeo, De verdad, un beso a todos y cada uno. Y propicios días, por supuesto. Vamos a hablar de récord Guinness que tienen o han conseguido. Un disc jockey o tiene algo que ver con la electrónica, o gracias a la electrónica se consiguió. Ya me callo. Voy a empezar con uno de los más impresionantes y que hablamos de ello también hace poco en este canal, que es el set más largo del mundo. Un tío poniéndose a poner música. ¿Cuánto tiempo creéis que estuvo? A lo mejor tú dices, a ver, yo qué sé, 10 horas, 20 horas, 30 horas. Dale, dale, sube. 229 horas. Es que se dice rápido, ¿eh? 229 horas. Esto lo ha conseguido DJ Obi, un nigeriano, que tenía 2 horas de descanso al día, ya que tenía 5 minutos de descanso en cada hora. Pero ojo, es que estuvo 10 días, 10 días sin parar de poner música. En el récord también se especificaba que tenía que haber siempre alguien bailando allí y que no podía repetir canción en 4 horas. En sets de 4 horas hay muchos disc jockeys a los que les cuesta no repetir canciones, ¿eh? Ya os vale, y este tío ha estado 10 días. DJ Obi. Varios récord Guinness que ha conseguido Steve Aoki. Uno de ellos es el de mayor vitoreo, o el mayor grito sostenido durante la mayor cantidad de tiempo. 3 minutos casi estuvieron gritando en un solo Aoki, que lo estáis viendo. Batió el récord de Ozzy Osbourne, que lo tenía en 1 minuto en un concierto que hizo en 2010, pero que ya no ostenta este récord Steve Aoki porque se lo quitaron al año siguiente con un grito de 8 minutos y 45 segundos. Hay que tener pulmones, ¿eh? Para que grite la gente así sin parar. Y te tiene que aburrir, ¿eh? Piénsalo. Casi 9 minutos de grito. Tienes que estar al final ya diciendo, venga, ya lo hemos batido, déjate ya. Otro récord que también tuvo durante un tiempo Steve Aoki es el mayor cantidad de glowsticks o palitos de estos brillantes en un mismo evento y durante 30 segundos. Tenemos luego 2 récords de edad. El disc jockey más joven en actuar en un club profesionalmente. Este récord lo ostenta ahora mismo Brandon Duke, que lo consiguió en 2013 con 6 años y medio, lo batió en Toronto, pero hace exactamente un par de semanas, Arch Junior, que también hablamos de él, este chico que tenéis aquí, que se hizo famoso mundialmente por aparecer en el concurso de Sudáfrica's Got Talent o como se llame, pues Arch Junior ha batido este récord, aunque estamos a la espera todavía de que lo confirme oficialmente. Simplemente era que durante 1 hora ponga al menos 25 temas. Y Arch Junior lo hizo. Y cuidado, porque si el récord lo tenía el anterior con 6 años y medio, Arch Junior no llega a los 4 años. Impresionante. Luego hay otro récord que es del DJ de más edad o mayor y que esté en activo. Pues este récord lo ostenta Sally Hill, creo que lo he dicho bien, de 96 años. Es una disc jockey de radio, hace su podcast semanal llamado News for Senior. Y efectivamente no es una disc jockey de club, pero sí que consta en el libro récord de los Guinness como la disc jockey en activo de mayor edad. 96 años. Uno que mola mucho es Duo Dada Live, consiguió el récord a la pelea de almohadas más grande del mundo con 3.813 participantes en un show en Chicago. Hay que decir que perdieron también este récord un poquito más tarde, en 2015. Lo batieron en un campo de béisbol, nada que ver con la electrónica. Y Dada Live también tiene otro récord del mundo, otro récord Guinness: mayor número de personas disfrazadas de fruta. Pues sí, durante un show en 2015 consiguieron que 629 personas, aquí lo veis, fueran disfrazadas de fruta, y eso es un récord Guinness. Mayor back-to-back, ya sabéis, pinchar uno con otro, se batió con un back-to-back de 133 disjockeys. El 9 de agosto de 2014 en Singapur se batió este récord. Durante 6 horas fue un back-to-back de 133 disjockeys. ¡Qué locura! Otro que tiene varios récord Guinness es Calvin Harris. Tiene el récord del disc jockey que más ingresos ha tenido, el disc jockey que más dinero ha ganado en un año, con 66 millones de dólares. 2 años consecutivos, además, esta cifra, ¿eh? Él ostenta el récord de mayor número de éxitos en la lista del Reino Unido, un récord que arrebató a Michael Jackson con su álbum 18 Months, colocando 9 temas de su álbum entre los más vendidos en el Reino Unido, algo que nadie había conseguido, ya decimos, arrebatándole el récord a Michael Jackson. Y un récord Guinness muy bonito, Dash Berlin, logró el récord de la mayor cantidad de energía conseguida en un concierto a base de pedalear, de bicicletas. Fue un concierto sostenible, así lo denominaron, en México en 2014, que toda la energía que se utilizó en el concierto fue generada a partir del esfuerzo de 1.000 personas que, bueno, pues con estas bicicletas generaron toda esta cantidad de energía. Es bonito esto, ¿no? Que los espectadores generen la energía suficiente como para, bueno, que el concierto se pueda realizar.
Está bien. Pues esos son los recordines que tienen los diferentes disc-jockeys. Esto es encontrar tu récord. Ya sabéis que hay mucha tontería, pues a lo mejor eso, a ver quién se come una mandarina con un meñique mientras tiene el ojo vendado y está silbando pues, más horas. Pues lo mismo, a lo mejor tú puedes batir tu propio récord. Piénsalo. Unos datos curiosos que he ido recopilando y que quería compartir con vosotros. Nada más. No os robo más tiempo, ¿eh? Seguid con lo vuestro. ¡Hala, adiós! Propicios días.